¿Cómo están mis amores de mi vida? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy con el mismo look del video anterior porque hice los dos videos en el mismo día. Por eso no piensen que me puse dos veces exactamente igual. Obviamente no. Bueno, en el día de hoy vengo a hablarles de algo que a ustedes les encantó porque me lo preguntaron mucho. Yo hice unas historias en mi Instagram donde estuve preguntando que me hicieran preguntas acerca de mi vida o acerca de lo que ustedes quisieran, exactamente de lo que ustedes les diera la gana. Perdón las palabras mías, así tan espontáneas. Y ustedes me preguntaron, una de las personas me preguntó, o no sé, que si yo tenía mis labios hechos. Y yo les conté después de tanto tiempo, porque me lo preguntaron, no solamente en una ocasión me lo preguntaron. Yo estaba dejando el tema pasar y al final decidí contarles. Porque voy a ser 100% transparente en todo lo que se respecta a mi vida, al no ser que sea algo muy personal. Y les decidí contar, les conté que sí, les conté, les hice un mini resumen de lo que me había acontecido. Les dije que sí me lo había hecho, que me lo había hecho en Cuba, en diciembre. Todavía no hace un año que me lo hice, pero ya tengo el tiempo suficiente necesario para decirles lo que pienso al respecto. Y mi experiencia con labios no tuyos. Bueno, esto es un día de tertulia porque esta conversación a lo mejor se te hace corta, pero a lo mejor se te hace larga. Así que me traes un poco de agua para poder conversar porque creo que voy a hablar bastante y es un tema que me da bastante gracia hoy en día. Después de haber pasado por todo lo que pasé, que en el momento no me dio pues para nada gracia. No me dio para nada gracia porque fue lo primero que tú te haces en tu vida, que no es algo natural, por así decirlo, algo que no tienes obligación de hacerlo, que no es una necesidad. Y serte honesto, me morí del miedo porque yo estaba súper decidida a hacérmelo, porque es lo que yo quería, porque es como yo me visualizaba verme, porque es lo que yo quería para mí, para mi vida, para mis fotos, es lo que yo quería. Y porque me daba la gana de hacérmelo. Pero lo que tanto me han preguntado, porque me daba la gana de hacérmelo. Pero ¿qué les cuento? A ver, vamos a empezar enseñándoselos de cerca, sin filtros y sin nada, porque estos videos te ponen feo, no es como los filtros de Instagram que te ponen toda hermosa. Esa que te hacen ser personas que sinceramente no eres y te ponen una boca más grande. Aunque el día que hice ese video no usé ningún tipo de filtro para la boca. Para poderles contar, no los voy a estar engañando. Y a partir de aquí les cuento toda mi experiencia paso a paso. Les voy a enseñar. Así es cuando uno hace boquita. Y se conoce. Sé que muchas personas no se dieron cuenta. Y sinceramente, incluso gente de mi familia que me conoce de toda la vida no se dieron cuenta. Y personas que casi ni te conocen de la nada se percatan. Yo siempre me estaba preguntando esto. Como personas que te conocen tanto, que te han visto todos los días, no se dan ni cuenta. Quizás te digan, ay, te veo un poco distinta. O te veo, o sea, puede que te lo digan, pero exactamente no saben. Y personas que te han visto cuatro veces en tu vida van y directo te dicen, hiciste tal cosa. Y ahí tú como, sí, me hice. Y tuve una vergüenza, pero al principio tenía mucha vergüenza de contarlo. Pero bueno, ya llegó el momento de decírselo todo, revelar la verdad detrás de la boca y ya. Hace años, desde que yo tengo 15 años, a mí me encantan las operaciones estéticas, que me encantan, que yo sé que uno se tiene que amar como uno es, que no hay nada más lindo que una mujer natural. Pero para esto les tengo la respuesta siguiente. Yo me amo tal cual soy. No ahora me amo de antes de hacerme la boca, por supuesto. Yo me amo, yo me doy mi valor. Pero creo que todas nosotras nos gusta tener la mejor versión de cada misma. Y para mí mi mejor versión era con este retoque. Primeramente me dio miedo porque ¿cuál era mi mayor miedo? De todos, aparte obviamente de cómo va a ser el resultado, era la garantía del trabajo. ¿Por qué motivo? Porque en Cuba
No hay una clínica como el resto del mundo, que debería de haberla, no entiendo por qué no la hay, se lo propongo gobierno, debería haber una clínica estética, debería de haber esto porque, aparte que muchas personas sí lo necesitan, porque lo necesitan mucho, deberían de dejar y permitir hacer esto y no tener lo que estar haciendo de una forma clandestina o de una forma ilegal en casas, porque no le veo el sentido, es mucho más riesgoso que si hubiera una clínica o un hospital que te avale. Que le diga un médico que sabe, o cirujano estético, te lo va a hacer. No hay nada mejor que eso. Pero nosotras, las que hemos nacido en Cuba, sabemos de entrada que allí no lo hay y de que las pocas personas que saben y tienen el contacto de las personas que lo hacen, tienen que arriesgarse a ojos cerrados. Es que yo fui con una venda en los ojos a opinión de una persona que yo conozco que sé que les quedó muy bonito y ella me dio su número y esas personas hablan muy poco. Por ejemplo, tú le escribes, pero ellos no saben si tú eres la policía. Si me ven en este video me van a matar por haber contado esto, pero bueno, yo no voy a revelar la identidad, a no ser que alguien de ustedes les interese y me escriba y yo sepa que es una persona que lo que quiere realmente es hacérselo y no lo, su objetivo real no es exponer a la persona que lo hace. Bueno, y como les estaba diciendo, toda la vida me gustaron las cirugías estéticas y yo quería hacerme esto. ¿Por qué motivo? Yo no quería una boca grande, ni quería una boca de Kardashian, ni quería algo despampanante. Simplemente yo quería un poco más de simetría en mí, porque yo quería proporcionar el labio de abajo con el de arriba, de forma tal que cuando yo cerrara así, fueran bastante parecidos el grosor de abajo con el de arriba. Entonces eso es lo que yo quería lograr. Los precios para las personas que están interesadas de hacérselo en Cuba, les cuento que oscilan entre $60 hasta 150, hasta 250. Todo depende del producto que quieras utilizar, de la cantidad de CC que quieras utilizar o de la persona que te lo vas a hacer. Porque conozco de personas que cobran un poco más caro por un producto. No sé, a lo mejor por la reputación, por la técnica, y otras personas que cobran un poco menos y usan el mismo producto y no sé. Eso es relativo. Cada quien hace su trabajo y cobra por lo que quiera y por eso no es más bueno o menos bueno. Les estoy diciendo, a ver qué más. Las personas que me han preguntado, ¿por qué te hiciste eso? Si era bonito, natural, o ya no sé, las cosas que te dice la persona que te quiere o las personas de tu familia. Es algo que me hace feliz y muy importante. Muy, muy importante de las cosas que más me llevaron, me empujaron a tomar esta decisión. Que no es una cosa que es para toda la vida. ¿Por qué les digo esto? A no ser que se inyecten silicona en la boca, silicona líquida, que no se lo recomiendo, pero bueno. Conozco a algunas personas que se han inyectado silicona líquida y a algunas le ha quedado bien y otras no, pero bueno, eso no es testado 100% para la boca. Eso es para otras cosas. A no ser eso, que creo que eso no se cae ni se recoge. Los productos que medianamente más se utilizan son el colágeno y son el ácido hialurónico. ¿Cuál es el mejor? El ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque es mucho más natural y está de verdad 100% testado para esto. ¿Por qué el colágeno? No tanto. Porque el colágeno tienes que hacerte una prueba de alergia. Algunas veces el colágeno que extraen puede ser de animal o puede ser de persona. Entonces, como es una no es una clínica, no te pueden hacer las pruebas respectivas y tú tienes que ir a ojos cerrados. Y es muy importante. Yo pienso que todas las personas que se lo vayan a hacer tienen que pensarlo bien antes. Porque yo me lo pensé muchísimo y tenía bastante miedo. Y todo esto que les estoy contando acerca del tipo de colágeno, porque yo lo que me inyecté fue colágeno, me enteré después de que me lo hice leyendo. Porque cuando uno, antes de hacerse las cosas, bueno, no sé uno, por lo menos yo, no sé ustedes, no me gusta tanto buscar y buscar, porque de todas las cirugías que hay, o de todos los arreglos de pelo, o de todo, hay un fracaso. Y siempre te va a salir entre tantas fotos bonitas, o el pelo quemado, o la boca destruida, y siempre te. Y entonces, yo soy una persona que predica mucho que el poder de la mente influye mucho, y yo busco ahí, y me dicen, yo busqué por arriba, pero lo necesario, pero
Si yo soy otra y me pongo a buscar ahí como yo me conozco y veo una wey de esas de las que se ponen feas o se revientan, no sé, yo decía, no me voy a mentalizar con que me va a salir mal, sino con que me va a salir bien. Y con todas las ganas yo cogí y no me puse a buscar demasiado. Pero después que me lo hice, sí me puse a buscar todas estas cositas, me puse a investigar bastante y a leer y a gastar todos los datos de internet que tenía todo. Porque lo único que me reconfortaba al yo verme tan fea después era el ver videos de la gente contando su experiencia, así como les estoy contando la mía, y diciendo que todo pasaba, que era un proceso temporal. Es una recuperación súper corta. Qué sé yo, puede ser desde 3 días, depende de tu organismo y todo, hasta una semana, hasta 10 días. Yo tardé unos de 7 a 10 días. Creo que fue así. Y la verdad, para mí se me hicieron eternos, se me hicieron un mes, porque cada día que yo me levantaba, no, es que yo no dormía. Yo me ponía todo el tiempo un espejo, me miraba a ver si eso se me deshinchaba, la bembora que me había salido. Y a mí no se me deshinchaba nada, no se me deshinchaba nada. Entonces les voy a contar ahora, después de llevar tanto rato hablando de... Les voy a contar paso a paso cómo fue toda la cosa. De uno de los días que yo tenía que ir a La Habana para mis procesos y todo, de documentos que estaba haciendo, me pasaron el contacto y yo antes quedé con la mujer y le dije, es que incluso no sabía si era una mujer o un hombre quién me lo iba a hacer. Luego me di cuenta que era una mujer porque obviamente me atendió, pero yo les digo que a ojo cerrado, pero cerrado, cerrado, que yo fui más que valiente al ir a hacerte una cosa que tú no sabes que te van a echar o tú no confías. Tienes que confiar y tienes que confiar en mí. Por eso les digo, pregúntenme si se lo quieren hacer y lo ven con cualquier gente, porque igual que me pudo salir mal, te puede salir bien, pero a mí me pudo salir muy mal. O me pudo pasar algo feo y ponerme horrible. Y no me iba a perdonar nunca por estar experimentando cosas que no tienes que experimentar. En fin. Y ya, quedé con la mujer, quedamos tal día, ya pasaron unos días y ¡pum! Llegué a La Habana, hice lo que tenía que hacer, llegó el día que me tocaba mi turno y me levanté temprano, puse unos fomentos en el frío que se había leído que hay que ponerse fomento y ya me voy para casa de esa persona y me acompañó Daniel. Para los que no saben quién es Daniel, Daniel es mi esposo. Yo necesitaba su apoyo 100%, porque sí, porque tú no necesitas una persona que cuando tú te vas a hacer algo te apoye, aunque él nunca estuvo de acuerdo, no quería que yo me hiciera absolutamente nada. Pero tú sabes que cuando las personas te quieren, ya sean tus amistades, ya sea tu familia, ya sea tu pareja, no quieren que tú estés jugando, no tanto con tu vida, sino con todo en general. Si no es algo necesario de una enfermedad o si no es necesario, qué sé yo, operarte del apéndice, por decir algo, hacértelo. Y te van a apoyar de cierto modo, decir, yo te voy a acompañar porque esa es tu decisión, pero para que sepas que eso no es lo que yo quiero. Y así con todas las personas que yo le comenté, al no ser dos o tres amigas que piensan así como uno, que son, ay, sí, astro, ay, qué emoción, no sé qué. Porque siempre van a haber gente de ese tipo que te anima, pero eso es la minoría. Pero la mayoría te va a decir, ay, no te hagas eso, tú estás loca, tú no sabes lo que tú te estás metiendo, tú no sabes, no sé qué. Y te asustan bastante. Por eso decidí ni contárselo a nadie, por eso muy poca gente se dio cuenta. Llegué a la casa y yo tenía unos nervios que no, todavía no se me notaban tanto. Cuando yo entré allí, no se me notaban tanto. Y me pasan y era un cuarto pequeño. Con una camilla, algo muy simple, pero bien equipado, tenía climatización, tenía todo bastante estéril, se veían los productos en sus envases originales. Esas cosas te fueron reconfortando, ¿verdad? A tu yo mismo, tú vas mirando todas esas cosas y dices, bueno, parece que no es una persona inexperta que está jugando contigo. Entonces esa persona me dijo, yo llevo, qué sé yo, 40 años en el mundo de la estética. Y no sé qué, no sé si era verdad, si era mentira, pero te toca creerle, señores, te toca creerle porque ya estás ahí. Bueno, yo me acuerdo que esa persona me dijo, ¿cuánto te vas a poner? Y yo le dije, yo me quiero poner súper poquito. Yo nada más me puse 12C, que ni siquiera sé si me lo puse todo. Para mí, en mi entender, hubo un momento que me miré y ya me vi tan hinchada.
Le dije para ponerme, entonces me parece que me puse uno y tanto, o casi dos, pero me parece que los dos exactamente no me los puse. Ella se me acercaba así, con una jeringuilla. Yo les voy a poner, después que hables de esto, les voy a enseñar en un videito cómo es que te lo hacen. Y ella se me acercaba y con la jeringuilla, y yo era así. Yo estaba muerta de miedo. Ah, porque primero te untan una anestesia. Es una anestesia de spray. Como decir que si yo lidocaína, por decirle algo, que no es la anestesia que de verdad se utiliza, porque en todos los videos que yo he visto de los cirujanos que se dedican a hacer eso, no siempre untan anestesia, sino que te ponen unos pinchazos que te anestesia y te adormece toda la boca y tú no sientes absolutamente nada. Y eso a mí no me cogió. Yo no sé si fue por los nervios. Cuando ella me echaba, ya, yo le iba a decir algo, le digo, cosa yo, espérate, pa, ¿sabes? Como para uno prepararse psicológicamente para lo que te van a hacer. Y ella no te daba tiempo nada, ¿sabes? Pero es que conocía a mucha gente sopenca como yo y empezó a hacer así, el spray se por toda la boca y a mí se me adormeció la garganta, el esófago, la lengua, menos la bemba. Todo, señores, todo se me acalambró por la pelota y yo no podía hablar. Entonces era la situación más cómica del mundo. Cuando yo veo que esa mujer, yo le tengo pánico a la jeguja y pánico a la jeringuilla. Cuando yo veía que esa mujer se me acercaba para ahí, yo nada más miraba a la miel. Yo nada más miraba la cosa esa que te había para arriba. Y tú decías, relájate, relájate, que eso no te no puedes estar tensa para que no se te hagan bola. Y empezó a meter un pinche jugo arriba. Ah, otra cosa que me dijo antes de contarle esto. Me dijo, mija, si te hace falta con la boca del tercer mundo esa que tiene, me dijo. Y yo me quedé con que, esta mujer es loca, ¿cómo le va a decir eso a su cliente? Yo no sé, es como tipo muchos gays que tienen esa personalidad arrolladora. O yo no le habré caído 100% bien porque me han dicho que es agradable otras personas que yo he mandado. Y me dijo eso y tú también te quedas como chiquitica. Parece que ella me vio como que me estaba portando muy mal. Porque yo soy una persona desobediente y como clienta soy un poquito pesada. Dejándome así para atrás todo el tiempo, me incrustó con la silla en la pared así para que ni me moviera. Me decía, no te muevas. Y ya, me empezó a poner esa cosa aquí, por un lado. Y yo, eso te atraviesa de aquí a aquí así, ¿sabes? Y te van echando el producto así. Y te van sacando la aguja. Y de ahí te haces, y de ahí te empiezan a hacer así. Así, te dan masajes en la bemba. Como para que se te riegue toda la cosa. Y luego por el otro lado. Pero te quedan tus goticas de sangre. En total, yo conté que arriba me pusieron 15 pinchazos. Y eso para mí fue bastante. Parece que tantos pinchazos fue lo que me hizo verme más hinchada. Y abajo, pues, ella solo lo hizo para moldearme. Un poquito más como para equiparar. Pero no fue, fueron como cuatro abajo y abajo no me dolió. Pero arriba, como yo tenía la comisura esta, no la tenía así levantada. ¿Ven? Eso, ese piquito así hacia arriba que a mí me gustaba, yo se lo dije. No lo tenía y yo lo quería. Y parece que para levantarte eso te hacen así, te pinchan así, para arriba, para abajo, para donde quieras. Y te empiezan a masajar la boca. Y en ese momento, mi esposo había salido y cuando él entra, y ya casi me habían terminado, le dice, ¡para! Le dice la mujer, ¡para! No le untes más, no le eches más, no le eches más. Espérate, así está bien, pero yo lo veo nervioso. Y yo digo, ay Dios mío, ¿qué me pasó? Estoy con la gente, eso sí. Y yo ni me había mirado en un espejo porque tú no tienes un espejo en ese momento adelante. Cuando yo me paré y cojo agua así, ta, 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 y me miro en un espejo. Mira, mi cara era un poema. Yo pensé que me iba a quedar así para toda la vida. ¿Sabes? Es el trabajo de ella y a lo mejor quizás hasta se lo ofendí, pero mi respuesta fue decirle, parezco un pato. Le dije, parezco un pato, señores. Yo le voy a poner ahora mismo la foto aquí para que ustedes me vean. Díganme si no pareció un pato. Y ustedes a lo mejor no lo notan tanto como yo, pero si ustedes se lo han hecho o se lo hacen, se van a dar cuenta que así sea levantarse las cejas así, así sea eso, cualquier cosa que se vayan a hacer en su cuerpo y más en su cara. Te cambia 100% la expresión, te cambia 100% la manera de hablar. Y aparte tú acalambras y dices, parezco un pato, parezco un pato, Daniel, eso se me quita, ¿cuándo se me quita? Entonces me decían que no, que el colágeno se duraba de 1 a 2 años, que entre más agua tú tomes y más te hidrates, más te dura. No sé qué, señores, yo me asusté y ahí no estaba de lo más y ya me sangraba la boca por algunas esquinitas y ya. Me dijo, después de un mes, si te queda alguna desproporción,
ven para hacerte el retoque. Retoque que, aunque tuviera la desproporción, yo sí, yo nunca, nunca, nunca iba a ir porque, señores, yo después me asusté. Yo me sentía muy, muy arrepentida de lo que había hecho los días posteriores. Hoy no, hoy no me siento arrepentida, pero en los días que yo me vi tan fea y que pensé que yo me podía quedar así, pues me arrepentí muchísimo. Porque hay personas que se hacen las cosas en las clínicas, en sus países, y le hacen a lo mejor las cosas más delicadas o se lo hacen un poco más sutil y no se hinchan tanto como yo me puse fea, fea, horrible. Yo no tenía autoestima para mirarme en el espejo porque cada vez me veía más fea y de llorar, porque lloré. Se me hinchaban los ojos y estaba, parecía un bichito de allá, un bicho. Entonces, llego a la casa, ya yo me había visto en el lugar, en la casa de esa mujer, ya me había visto. Ya, cojo un carro, voy para mi casa, fuera para mi casa, no, para la casa donde me estaba quedando. Y obviamente, cuando tú llegas a la casa, lo primero que haces es irte a inspeccionar bien, bien. Y yo me pongo ahí con un espejo delante y tú te empiezas a ver los defectos. Que esto te queda más para aquí, que esto te queda más para acá, o que tú estás demasiado. Y yo tengo un problema, pero eso no es culpa de la mujer. Yo digo que la mujer me hizo todo bastante bien con todo lo mal que me porté. Y con todo lo nerviosa que estaba y todo lo nerviosa que le pude haber puesto a ella. Lo hizo bastante bien y no fui a ningún retoque porque no, yo no quería saber de retoque ni de nada. A lo mejor en un futuro cuando tenga más fuerza, voluntad, pero me asusté mucho. Yo tengo una desproporción, pero es en la dentadura, aquí. Yo tengo este diente un poco más levantado por el tema de lo de los cordales. Entonces hace ver que a veces se levante quizás un poco el labio este, de esta parte, pero cuando cierro la boca, así, se ve todo equilibrado y que se me levante un poco más de eso, pues no es culpa de ella, ni es culpa de mi labio, es culpa de la ortodoncia. Apenas pueda me voy a poner unos aparatos, está en mis planes para no verme así, pero no es tampoco algo que me quite el sueño, así que más adelante me van a ver sí, con los aparatos esos permanentes que no me gustan para nada, pero es necesario. Ay, a ver, pasaron las horas y llegué, y yo estaba tan nerviosa que lo primero que yo hice fue automedicarme. Me tomé una benadrylina para que el producto no te fuera a hacer alergia, porque como les dije, esto no lleva prueba de alergia como deberías de llevar. Me tomé un clorazepóxido epóxido y ya, creo que fueron esas dos pastillas que me tomé. Y una bolsita de hielo que tampoco te puedes apretar, simplemente tenerla supuesta, así un rato aquí, un fomento. Entre más fomento te pongas, pues más tiempo de recuperación, perdón, menor tiempo de recuperación vas a tener que tener. Entonces yo todo el tiempo ahí ya me quedé así, me quedé dormida con la bolsa de hielo y andando por una esquina, que después yo conmigo que si se me ponchaba a algún lado, porque te dicen que en los días de recuperación no te puedes dar ningún golpe porque te queda la marca. O sea, te das un trastazo ahí y se te hace así la boca, pues así se te va a quedar durante 2 años o el tiempo que tu organismo reabsorba lo que te inyectaron. Entonces, yo tenía mucho cuidado con la boca, no puedes dar besos en esos días, no puedes tener relaciones, obviamente, porque te puede quedar la boca como en bolas, porque hasta que el producto no se te reabsorbe 100%, te quedan como bolitas, te quedan, ¿sabes? Tú te sientes pertuberancias, no sé cómo se dice, protuberancias, creo, no sé, si no es así, le voy a poner la palabra aquí. Y tú te sentías así, entonces como que se te pasma el proceso si no tienes estos cuidados que te estoy diciendo y te va a quedar así permanentemente y no se va a ver nada bonito, no se va a ver simétrico ni natural, y cuando te rías, pues te van a salir las bolas, como le ha pasado a muchas personas. Entonces, aparte de esos cuidados, tampoco puedes tomar pico de botella, no puedes irte de fiesta, obviamente, porque quién se va a querer ir de fiesta tan fea, te vas a ver fea, horrible, tienes que andar con azúcar para que la gente no se asuste. Es perfecto para hacerse en la época de coronavirus porque con el nasobuco nadie se va a dar cuenta. Pues sí, me dormí. Cuando yo abrí los ojos y yo me vi en el espejo aquel señor, yo me veía cada segundo que me miraba más hinchada. Y pobre la gente que estaba en la casa conmigo, que yo salía con una cara como de depresión y ellos intentaban animarme, decían, tú no te has hinchado tanto como las personas que yo conozco. O
No, tú no estás tan hinchada. Oh, te ha bajado. Yo me veía cada vez la bembona más grande. Y ellos me decían, no, no estás tan mal, no estás tan mal. Intentando animarme, pero es como cuando tú estás hundido y te intentan sacar, pero no pueden. Eso mismo. Si tú mismo no te ves los resultados y no te ves los cambios después de haber tenido tantas expectativas, verte de esa forma es muy triste. Es muy triste y cada vez que me veía mi pareja me miraba y me decía, por cabecidura, mira, te vas a quedar así. Y decía, me botaron. Me botaron, me quedé sin novio, me quedé soltera y con la boca jodida. Entonces, ya yo estaba muerta de susto. Muerta de susto y tenía que regresar de La Habana para Holguín. Y yo decía, en esta situación yo no me puedo montar en un avión, ni me puedo montar en ningún lugar porque me van a ver horrible. Pasaron como 4 o 5 días, la inflamación me bajó menos. Creo que es esta foto de aquí que les voy a poner ya el día que estaba regresando para mi casa. Me había bajado mucho, pero se me habían hecho unos pequeños hematomas que casi no se notaban. Entonces es muy importante que te hidrates todos esos días. Aparte de tomar mucha, mucha agua, toda el agua que puedas, es importante que te untes bálsamo como si fuera una vaselina, que no tenga olor o que no tenga, ¿saben? Que no sea un brillo de olor y color, que sea algo lo más natural posible para que se te recupere. Porque como se te hincha tanto, se te puede cuartear la boca. Tienes que estarte hidratando todo el tiempo. Y ya, todo el tiempo ya. Yo montaba eso. Me fui para el aeropuerto para regresar para Holguín. Y yo sentía que la gente me miraba. Obviamente no me miraba. Eso era imaginación de uno. Cuando uno no quiere que te vea nadie, pues cuando la gente tú vayas que más te mira psicológicamente. Es todo, todo psicológico. Llegué a la casa. Y se me bajaba y se me bajaba. Señores, les cuento y les enseñaré la foto. A mí se me desapareció todo lo que yo me había inyectado. Yo dije, para Dios mío, que no me puedo creer que toda esta cosa que yo me hice y todo el sacrificio y todo el susto y todo el riesgo fue por gusto. Señores, a mí se me desapareció, se me quedó un 5% de la hinchada que yo estaba. Y de lo que tengo ahora es mucho. Yo no tenía ni siquiera, no me veía así. Y me asustó. Y dije, todo fue por gusto, me estafaron, me engañaron. Y enseguida lo que hago es escribirle a la amiga mía que se había hecho la boca. Y le digo, yo no sé si le untaron otra cosa, pero lo que me echaron a mí se me fue. Y me dice, no, tranquila, eso es ahora un proceso. Todavía no sabes cuál es tu resultado final hasta dentro de 20, 25 días. Ahora, después que se te hincha mucho, se te deshincha. Y luego de eso, se te vuelve a hinchar otro poquito. Todos los días hasta que pasen unos 15 días, no sé, y llega a su tamaño original. Así que hasta un mes después, tú no sabes el resultado que te va a quedar 100% final. Imagínense después de todo el estrés que yo había pasado, que me digan que tengo que esperar 20, 25 días de nuevo para ver cómo de verdad yo iba a quedar. Yo me quería morir, señora, yo estaba infarta. Entonces, nada, pues me tocó esperar y todos los días me miraba y a veces me sentía una bola más grande de un lado, una bola. Uno es quisquilloso, uno todo el tiempo se anda explorando y es un cuerpo extraño en ti, es algo nuevo, pero luego de los 20 y pico de días, pues por aquí está la foto, quizás esté un poquito más hinchada que ahora, porque obviamente ya han pasado varios meses, medio año, por ahí por lo que calculo, y todos los días se te reabsorbe un poco, por eso tienen que tratar de tomar bastante agua y cuidártela lo más que puedas, pues para que te dure. Porque es un sacrificio que tienes que hacer después de nuevo si no te lo cuidas bien. ¿Y qué les digo? Pues me gustó. Cada día yo, a lo mejor, yo que se te reduce un poco, a lo mejor ya me acostumbré a verme. Y pues creo que no me vería, no me lograría encontrar si no fuera de esta forma en la que estoy ahora. Sinceramente me gustó bastante. Me gustó bastante y. Si tuviera que volverlo a hacer después de tanto tiempo, que ya se me olvidó el susto que pasé, pues me lo haría, pero mucho más adelante. No va a ser ahora, ni va a ser dentro de un año, quizás dentro de 3 años, porque lo necesito mucho, porque no me queda ya ni un mínimo resto. Y si todavía se usan los labios así, pues quizás me lo vuelva a hacer. Pero ojalá y con suerte se use la boca de nuevo fina como en los tiempos de antaños y no me tenga que volver a hacer nada. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, espero que les gusten estos tipos de temas. Debo decirles que me he dado cuenta que son públicos muy chismosos.
Porque cuando les digo, ¿quieren que haga un video de tal cosa, de tal cosa? Pues por supuesto, siempre está la gente que te apoya, la gente que te dice que sí, o la gente que le interesa. Pero nunca, pero escúchenme, nunca, nunca, nunca en mi vida había hecho un video que me pidieran tanto como este. Es como, tienes la información en tus manos, cuenta todo. Les gusta el chisme, señores. ¿Cómo les gusta el chisme? Y a mí me encanta que a ustedes les guste, porque a mí no hay nada que me guste más que hablar con ustedes. Así que cualquier cosa que ustedes quieran enterarse, cualquier novedad, cualquier modernez, pues ya saben, aquí tienen a Claudia Galán para aclararle cualquier duda, cualquier otra cosa que quieran saber que a lo mejor se me puede haber olvidado. Que yo unos 20 y tantos minutos ya conversando con ustedes, pues me lo preguntan, me escriben al privado, me escriben obviamente por Instagram, porque yo no sé, no estoy tan pendiente a los comentarios de YouTube. Y tampoco creo que vaya a comentarle y conversar las cosas más personales acerca de quién lo hace, etcétera, a una persona en YouTube donde todo el mundo va a ver el comentario. Entonces, solo voy a hacer en privado. A los que les interese saber cualquier otro tipo de detallito que a mí se me pueda haber ido, pues se lo voy a decir con total confianza. Pueden tener mucha confianza conmigo. Voy a tener 100% de transparencia con ustedes. Yo siempre voy a hacer las cosas desde lo que yo pienso que a ustedes les va a gustar, de lo que yo creo que a ustedes les va a servir, que les va a ser constructivo. Y sin ningún tipo de ganas, nunca, respecto a ningún tema, no nada más esto estético, para mal. Pueden contar conmigo para lo que quieran, que siempre me van a tener. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que predican un ejemplo que no son. Hay personas que dicen, aquí ustedes son mis amores, y yo los amo, y aquí tienen una amiga. Y arriba tal cosa, arriba tal cosa, y predican una historia que al final no es la que es verídica. Y yo les puedo garantizar, y si quieren compruébenlo, que aquí tienen a alguien de verdad para lo que quieran. Me pueden preguntar lo que quieran de la vida, de lo que quieran, de lo que quieran. Yo soy un libro abierto, esperando que ustedes abran sus páginas. Los quiero mucho, les espero que les haya súper, ultra, mega encantado mi video. Los amo. Pero este es un amor de verdad. Los amo porque ustedes forman parte de mi felicidad diaria. Sin ustedes no sería quien soy. Y no fueran mis glamurosos. Y sin glamurosos no fuera Claudia Glam. Los quiero.